Muy buenas a todos, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver un vídeo que hace mucho tiempo, pero mucho tiempo que quiero hacer. Un vídeo para mí muy especial porque fue sin duda una ruta, ya lo habréis visto en el título, fue para mí una ruta totalmente increíble que me cambió bastante la vida, básicamente. Y hoy vamos a hablar sobre la ruta hacia el Monte Perdido, la cima del Monte Perdido de 3.355 metros de altura, y vamos a explicar absolutamente todo, todo lo que necesitas saber ahora en 2024 para hacer cima desde diferentes puntos. Yo voy a contar mi experiencia, que es desde abajo hasta arriba del todo. También voy a explicar sitios donde alojarte, sitios donde comer, sitios donde comprar merchandising como este tan guapo. Lo voy a contar todo y te va a servir muchísimo. Por lo tanto, ya sabes, si te apetece y tienes pensado ir al Monte Perdido, este es tu vídeo, quédate y empezamos. Antes de nada, vamos a ver dónde nos alojamos nosotros. Para subir al Monte Perdido hay que ir al Valle de Ordesa. Y para llegar al Valle de Ordesa ya explicaremos que hay autobuses y demás, porque hay que coger un autobús y tal. Pero antes de nada, tiramos un poco para atrás y comentamos que en nuestro caso nos quedemos a dormir en Oto, en el pueblecito de Oto, que está justo al lado del pueblecito de Broto. ¿De acuerdo? Hay unos apartamentos en Oto que os dejaré por aquí el link. A mí, antes de nada, digo que a mí no me paga nadie, absolutamente nadie ni nada. Lo hago porque yo quiero y porque a mí me han tratado muy bien y qué menos, ¿no? Pero en Oto tenéis Casa Herrero, que es una mujer que tiene diferentes habitaciones y demás. Chiquititas, muy económicas porque pagamos entre dos personas, creo que fue, 80 euros dos noches. O sea, muy económico y la verdad que fue una maravilla. No me quiero enrollar mucho con esto, pero sí decir que la mujer esta se portó muy bien con nosotros, nos hizo la vida súper sencilla y está justo al lado de donde tenemos que salir, que ahora explicaremos. Desde Oto hasta Broto, por si llegáis un día antes y queréis visitarlo, allí está la cascada del Sorrosal. Como veréis, estoy dejando diferentes vídeos durante la explicación para que veáis un poco de qué estoy hablando. Es un sitio muy bonito donde podéis ver gente hacer un poquito de escalada, cosas que yo hasta el día de hoy no hago, pero bueno, que no está de más, al menos verlo es súper entretenido. Y allí podréis comprar, hay mil tiendas donde podéis comprar el merchandising este que estoy enseñando, donde podréis cenar, ya que en Oto no creo que haya, no había nada donde cenar, pero bueno, está a un kilómetro de donde dormiríais si fuerais a Casa Herrero. Y allí tenéis, bueno, un festín de sitios donde podéis comer, pero bien no, lo siguiente. Comida consistente, comida para llenarte la barriga y irte para arriba a subir al Monte Perdido, súper a gusto. Y nada, la verdad que también hay tiendas oficiales de Salomón, de Lecky, bueno, un montón de cosas. Y sobre todo merchandising que tú quieras. Por lo tanto, el sitio está muy bien. ¿Qué decir más? La cascada de Sorrosal es muy bonita y en mi caso no corría agua, pero luego he visto vídeos a día de 2024 con lo que ha llovido y sí que caía bastante agua, por lo tanto aprovecha y ves a visitarla, que es súper bonita. Tengo que decir una cosa, lógicamente si tu objetivo no es hacerte muchísimos kilómetros, estamos hablando de más de 30 kilómetros, y tu objetivo es llegar a la cima, llama con tiempo a Goritz, que no sé cómo estará ahora, supongo que estará igual de poblado como siempre, para reservar tu zona en el refugio que hay en medio, porque también te servirá esto para llegar a Goritz, lo que te voy a explicar, pero desde allí podéis hacer noche y así no cascaros los 30 y pico kilómetros del tirón. Ahora luego seguiremos contando. Por otro lado, si tú vienes a hacer la locura o si simplemente quieres subir a Goritz y no quieres ir al Monte Perdido de primeras, pues tienes que irte hacia Torla. En coche de Oto a Torla no hay ni 15 minutos. No hay ni 15 minutos y tú llegas a Torla, tienes un parking gigante donde ya veréis que está señalizado y puedes coger un autobús que vale 5 euros y te lleva y te vuelve. Te lleva y te vuelve. Nosotros cogimos a las 5 de la mañana y volvimos a las 8 de la tarde, más o menos, 7 y pico. O sea, cada hora o cada media hora, cada cuarto de hora sale un autobús del punto A al punto B. Por lo tanto, está muy bien de precio y te da una ayuda ahí que no veas. Este autobús nos llevará hacia el Valle de Ordesa y Monte Perdido. Y ahí es donde comenzará nuestra ruta, que tienes dos caminos. Tienes dos caminos. Uno un poco más técnico, que se llama la senda de los cazadores, que yo especialmente no he probado. Lo tengo muy pendiente porque voy a volver seguro a ese lugar. O sea, tengo más claro que
que el agua, es un poco más técnica, un poco más empinada y más corta a nivel de kilómetros. Y la que cogimos nosotros, que es nada más salir del autobús, es todo recto, ya veréis que es un camino totalmente marcado. Ahora mismo la línea no recuerdo, pero lo pondré aquí abajo y va directo. Una vez tú coges ese camino, no lo puedes soltar. Tú vas recto, vas recto, vas recto y se pasa un kilometrillo totalmente plano, después ya empieza a subir. Si vas por la mañana de madrugada, como hicimos nosotros, no te preocupes si las primeras cascadas que veas, que van a ser ya brutales, porque son brutales todas las que vas a ver, no las puedes grabar por tema de que no ves. Tranquilo, relax. O sea, yo me pasé media hora intentando hacer una foto para luego, al cabo de un kilómetro, cuando ya se veía bien, encontrarme un montón más de cascadas, de las cuales cada cual era más bonita. Por lo tanto, no te puedo decir el nombre de todas porque no lo sé. Por lo tanto, tú vas siguiendo ese camino, hasta que se comienza a empinar un poquito más el camino y llegas a las gradas de Soaso. Primer lugar emblemático, que verás que son como unos saltantes así, de agua, súper, súper, súper agradables de ver, y ahí te puedes sentar un momento a momento. Y vamos, yo creo que es un sitio donde tienes que pararte aunque sea un minuto, o dos, o cinco, o diez, o quince, lo que tú necesites para disfrutar y sentir esa naturaleza en ese lugar, que es totalmente increíble. Una vez pasamos las gradas de Soaso, por mala suerte, que después bajando las volveremos a ver, llegamos al circo de Soaso. Es espectacular. Tú llegas allí, te pones a mirar, es increíble. O sea, estás rodeado de unas montañas gigantescas, en una explanada donde a nosotros nos salieron, como fuimos los primeros en llegar, aún no había bajado nadie de Goritz, porque era muy pronto cuando llegamos arriba y fuimos los primeros a salir del autobús de la primera tirada del día. Estaba todo, todo lleno de ciervitos, que tienen un nombre que me dejaron en el comentario del vídeo. Brutal. Brutal, o sea, estaba lleno de ciervos, pero lleno, chiquititos, súper pequeños, lleno. Claro, la naturaleza en su sitio, y tú llegas allí y lógicamente no les vas a hacer nada nunca en la vida, pero se asustan y se van. Bueno, tú sigues recto por ese camino que te va a llenar de magia hasta que llegas a la cascada de la cola de caballo, que es, bueno, ha sido como mejor cascada del mundo, segunda cascada del mundo, no sé cuánto tiempo, o sea, es espectacular. Es una cascada gigantesca, es una cascada enorme que yo creo que cualquier día del año hay agua ahí, es brutal. O sea, no se puede explicar con palabras, yo te puedo enseñar vídeos, te voy a poner clips, lo que tú quieras, o sea, podéis ver mi vídeo donde la muestro bastante, pero no es nada comparado como si estás allí y lo ves, la verdad, no tiene nada que ver. Una vez ya hayas disfrutado de ese lugar, tienes dos opciones para ir hacia Goritz, porque es nuestro próximo objetivo. Puedes coger las clavijas, o hay un camino, hay mucha gente que tiene vértigo, yo el primero, es bastante chunguete al principio, pero se ve que las clavijas son sencillas, pero lógicamente yo no me quería fastidiar el viaje, y como no me lo quiero fastidiar, yo fui por el otro lado. Es más rápido, se ve por las clavijas, pero bueno, a la gente que le gusta escalar y le gusta esa sensación, se le es mucho más mejor, feliz, fácil ir por el otro lado. En mi caso, una vez tú sales de la cola de caballo, sigues tus líneas igual y hay una vertical que ya empieza a picar el desnivel, ya empieza a subir bastante hasta la cola de caballo. Creo que cualquier persona más lento, más rápido puede ir a visitarla sin problema ninguno. Te costará más, te costará menos, es montaña, te cansarás, es normal, pero no es nada comparado con lo que viene a partir de ahora, que ya el desnivel empieza a apretar fuerte. Pero bueno, comenzamos a subir, comenzamos a hacer pam, 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 y seguir el camino. Es más empinado, iremos más lento, lo que necesitamos, pero es seguir el camino hasta que llegas a Goris. Llegas a un hotelaco en medio de la montaña, que es alucinante, la verdad, o sea, lo que tienen montado ahí con sus placas solares, es bastante grande. Encontremos a un montón de gente ya ahí arriba. Y nada, lleguemos allí y ahí fue una de nuestras paradas para comer algo, porque ahí se viene lo más duro de todo. Para la gente que ya viene a hacer noche allí y tal, es precioso, porque tú te quedas allí y te puedes quedarte a dormir y al día siguiente de madrugada te haces el último tirón hasta arriba, que es la parte más dura, sin ningún tipo de duda, o sea, es durísimo. Y bueno, y hay gente como nosotros que lo hacemos todo un día del tirón y a dormir. Bueno, lo dicho, que cada uno a su manera. Sobre todo, tened cuidado con el agua que sale de las mangueras de Goritz, que no siempre
No digo que esta esté contaminada, pero no suelen ser siempre limpias. No hablo de solo de Goritz, hablo en general. No sabes cómo está, pero vamos. Yo de esa manguera, que hay una manguera con agua, nosotros llevamos justos de agua. Hay una manguera que no era tan... No nos fiamos nosotros. Lo dicho, saliendo de Goritz, tú sigues el camino, siempre te puedes descargar el track, porque en este caso sí que es un poco lioso el lugar. Tienes que buscar exactamente las piedrecitas por donde subir hacia el Monte Perdido, que ahora sí que sí. Habrán paradas por el camino, pero es nuestro próximo objetivo y es el objetivo final, sin duda. Y nada, ahí ya empezarás a subir mucho más fuerte. Sin duda, una vez sales de Goritz y sigues el camino marcado por las fitas, por las piedras y por las marcas, es bastante más fuerte ya, es bastante duro y empieza a suponer ya un cansancio extra, ¿no? Donde encontrarás de camino, por ejemplo, como un saltante gigante lleno de piedras, que cada persona que llega coge una piedra y la tira, donde están haciendo como un montoncito, pero está grande el montoncito, ¿eh? Telita el montoncito lo grande que es. Luego seguirás subiendo, llegarás a un parte que tienes que hacer una mini grimpada. El camino ya sigue, ¿eh? Lo dicho, tendréis mi wikilog si queréis, tendréis todo para si queréis seguir la ruta exacta, pero hay mil wikilogs y mil de esto que te llevan exactamente por el punto. Pero bueno, hay una pequeña grimpadita, pero es muy sencilla y seguiremos hacia arriba. Pasada esta grimpadita que he dicho que es muy fácil, llegamos a un punto que hay mucha roca y luego se abre un poco y escucharéis un río. En este caso, donde cuando, ya les digo, yo hace casi un año que fui y hago este vídeo como aniversario básicamente porque me moría de ganas de hacerlo. Pero hay como un río y ahí nosotros llenamos agua sin problema. El agua venía de la montaña, las vacas ya estaban abajo y ahí solo estaba contaminado, eso era súper natural. Y bebimos de ahí bastante agua y cero problemas. Por lo tanto, yo te recomiendo que si tienes sed y quieres agua congelada, fresquita, en verano, bebe de esa agua que verás. Escucharás que la escucharéis como cae. Y veréis que hay un riachuelito y allí mismo podréis llenar la botella y seguir bebiendo agua y tal. Os recomiendo comer mucho en esta ruta por el gran nivel que hay y su dificultad, que a nivel técnico no es mucho, pero es larga. Siguiendo por el camino llegaremos a un punto que hay unas cadenas. No os preocupéis, no es nada complicado. Simplemente es un paso de ni 5 metros, 10 metros como mucho, que vas cogido unas cadenas, vas haciendo así y llegas del punto A al punto B, lo dicho, que es nada, es como un minicírculo súper pequeño que no tiene ningún tipo de complicación. Sinceramente os lo digo, que ahora os explicaré que soy un chico con vértigo. Cosas a tener en cuenta, llegaréis al punto más épico. No os preocupéis si os está haciendo largo, o sea, aún quedará la parte más larga realmente, que es la escupidera. Pero ahora llegaremos a ese punto. Ahora tú, vosotros vais subiendo, o tú vas subiendo, quienes seáis, vais subiendo y llegaréis al punto clave, que es el Ibón Helado. De un pedazo de lago a 3.000 metros de altura estaréis ya. Recomiendo siempre hacer un poquito de alta montaña antes de ir a esos puntos, ya que cuando tú pasas los 2.800, 2.900 metros de altura, si tú no estás aclimatado, puede ser que notes un poco de mal de altura. No es lo mismo que irte a 7.000 metros, lógicamente, que yo no sé lo que es, pero por lo que dicen. Pero sí que es verdad que yo he estado corriendo, en este caso no corría, pero he estado corriendo a casi 3.000 metros de altura un rato y he tenido dolor de cabeza y tarda en irse. Por lo tanto, no está de más ir antes a un sitio de 2.500 y tal, simplemente a ver cómo te sientes, que es bastante... es momento. Y nada, llegas al Ibón Helado, disfrutas de la vista y si te giras así, disfrutarás de la escupidera, que es... una tartera de piedras mal puestas, súper, súper, súper larga, que son 800 metros y son increíbles. Llegados a este punto, yo fue la parte donde peor lo pasé, sinceramente. Es más, es que estuve a punto de echarme para atrás y ya ves la cima del Monte Perdido, la tienes... Las escupideras son 600 metros, 400 metros y haces unos 350 positivos. Es muy empinada y lo que pasa es que tú resbalas cada vez que das un paso, pero ese no es el problema. Tú puedes hacer desde el Ibón Helado hasta arriba, a la cima, puedes hacer escupidera, porque yo lo hice bajando, y no pasa nada. Pero la gente suele ir por la derecha y tiene una parte donde tienes que grimpar en unas piedras, con un vacío detrás tuyo. A mí me dio un ataque de vértigo. No es complicado, para nada, que vi subir perros, que son más buenos que nosotros, ¿eh? Pero vi subir perros sin problema. Pero a mí me dio un ataque de vértigo muy grande. Muy grande, que estaba como una cucarachilla en el suelo, asustado a cuatro patas. Me dio un ataque de vértigo bastante heavy, por lo tanto, conseguí subir. Mi compañero tiró de mí en ese momento
y conseguí subir y ya está. Pero para bajar, bajé por la escupidera hasta abajo del todo. En este caso, yo, si me tocara volver a ir al monte perdido arriba a la cima, yo subiría por la escupidera sin duda ninguna. Haría escupidera hasta arriba porque esa parte para mí no fue buena, porque yo lo pasé mal y tal. No es complicado, pero en mi caso lo fue. Por lo tanto, tú escupidera para arriba, vas haciendo con mucha calma. Yo tuve que parar dos o tres veces a sentarme en el suelo. Ya lo veréis, o sea, es algo que fui haciendo como pude hasta llegar a la cima. La cima es impresionante. A nosotros se nos tapó. Llegando a la escupidera se nubló un montón. Y una vez arriba estuvimos comiendo algo y de repente se abrió todo y lo vimos. Se ven diferentes lagos de agua turquesa, súper bonito. Estás a 3.355 metros de altura. Es precioso, no es una cima donde haya una cruz gigante o algo que diga súper emblemático, simplemente es un pitorrillo de piedra, pero hay unas piedras de monte perdido y demás. Es brutal, sin duda es brutal, es increíble y recomiendo a todo el mundo que le guste la montaña subir al menos una vez a disfrutar de esas vistas. Sinceramente, para bajar poca cosa que decir, la escupidera, cuerpo para atrás y pasito a pasito, es muy sencillo. Al principio subiendo la escupidera puedes pensar que para bajar te vas a matar, realmente no. Pum, vas poniendo los pies y no hay problema. Como mucho pegarás algún culetazo, pero no te preocupes, que no es complicado para nada. O sea, echa el cuerpo para atrás y ves haciendo poco a poco que de verdad que todo lo que has sufrido subiendo lo vas a disfrutar bajando sin problema ninguno, menos la escupidera. Una vez pasamos eso, simplemente vamos a volver por nuestros propios pasos, teniendo cuidado ya que la piedra es calcárea, resbala bastante. En según qué punto no vayas a resbalar si no tienes las bambas suficientemente bien de taco. A mí me pasó, o sea, yo corro por montaña, no camino, que también me gusta ir a hacer trekking y demás, pero yo corro por montaña, en teoría dicen que tenemos un poco de técnica, pero ese día me pegó un talegazo guapo, porque caí encima de una piedra y esa resbala mucho. Parte de las cascadas y demás está un poco mojado. Pero bueno, tú simplemente tienes que deshacer el camino que habéis hecho. Yo no hice ninguna circular, yo estoy explicando cómo se llega hasta arriba y volví por mis propios pasos hasta llegar a Goritz otra vez. De Goritz hicimos toda la bajada haciendo parones, ya que mi compañero en ese momento ya estaba bastante reventado, no está tan acostumbrado a la montaña. Yo también me estaba cansado, pero tal vez no de la misma situación. Y nada, ir haciendo, disfrutando de las vistas, porque esto se acaba, chicos, porque nosotros tardemos 14 horas, hay que decirlo, 34 kilómetros y 2.400 positivos hicimos, pero bueno. Se puede hacer en diferentes días y disfrutarlo como Dios manda. Y poco a poco fuimos bajando hasta llegar de nuevo al autobús que nos llevó para otra vez para Broto. Y nada, allí pues a cenar. Hicimos una cena pero guapo. Una vez en Torla, cogimos nuestro cochecito, estiramos bien porque teníamos las piernas frescas, porque claro, cogimos un autobús, nos llevó hasta el parque donde teníamos el coche y luego cuando bajamos el autobús estábamos así. Después de 14 horas caminando, te sientas en un autobús a ver quién te levanta. Pero nada, fue muy bonito, fue increíble. Fue una experiencia muy bonita y nada, nos faltaba aún ir a cenar, lo disfrutemos un montón y luego fuimos a nada, nos quedaban 4 horas de coche. No he hablado de tiempo en coche porque cada uno viene en un sitio diferente. En nuestro caso fueron unas 4 horas de coche más o menos, que se hicieron muy amenas, parando un momento en Huesca a ver un poco la ciudad y luego seguimos hasta Oto. Por lo tanto, fue bastante guay. Pues bien, chicos, no me enrollo más, que al final me he ido enrollando mucho, pero quería explicarlo bien. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer este vídeo y qué menos que hacerlo con toda la ilusión. Espero que os haya molado, espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Tenéis, lo dicho, tenéis mi wikilog, tenéis un montón de wikilogs por allí que os dirán exactamente cómo subir, aparte de mis consejos que yo creo que van a funcionar. Espero que os haya molado un montón, que lo hayáis disfrutado, que hayáis vivido un poco esta experiencia y que tengáis muchas ganas de ir. Y nada, chicos, lo dicho, suscribiros si no lo estáis, si os apetece, si sois nuevos, bienvenidos. Y nada, dadle like y hasta el próximo vídeo. ¡Vamos allá! ¡Oh!